¿Cómo estamos, raza? Hoy les traigo las nuevas formaciones ocultas que salieron esta semana en eFootball Mobile. Cada semana se actualizan las formaciones, cada semana subimos un videito para que no te lo pierdas. Ya sabes que si te gusta apoyar esta clase de contenido o sencillamente eres nuevo, te la pasas por aquí, pues recuerda que te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones, que es completamente gratuito, no te quita absolutamente nada. Así que sin envolvernos tanto, comencemos. La primera formación la podemos ubicar en la segunda división de la liga italiana. Nos vamos a ir hasta abajo donde dice Palermo FC. Lo vamos a escoger y una vez que bajo plantilla le damos por defecto y nos va a dar lo que viene siendo la 3-3-3-1, que es esta que ves aquí en pantalla. Tres defensas atrás, tiene tres mediocentros, tiene dos interiores, un mediocentro ofensivo y un centro delantero fijo. Es muy buena esta formación para lo que viene siendo contraataques largos y juego de posesión. La siguiente formación está en la liga turca. Vamos a escoger ahí a lo que viene siendo la Adana Demirspor. Esta es una formación que salió hace algún tiempo, pero que nuevamente ha vuelto a salir y que pues la tiene ahora otro equipo, que viene siendo la 4-2-2-2, pero sin centros delanteros, tiene solamente extremos, mediocentros ofensivos y pues lo demás pues es lo cotidiano ya. Recuerda guardarla, ya que normalmente van cambiando estas formaciones, y yo te la recomiendo para lo que viene siendo contraataques rápidos y juego por las bandas. Para la siguiente formación nos vamos a ir a Europa, donde dice otro, le damos y vamos a buscar hasta la parte inferior donde dice Olympiacos FC, que es este que ves aquí en pantalla. Te va a dar lo que viene siendo la 4-2-2-2. Esta es diferente a la que mencioné anteriormente. Esta sí tiene centros delanteros, tiene dos mediocentros ofensivos y dos mediocentros defensivos y la línea de 4 típica atrás. Yo te la recomiendo para juego de posesión y contraataques rápidos. Para la siguiente formación nos vamos a ir a Asia, a la segunda liga de Japón, y vamos a escoger al Vegalta Sendai. Nos va a dar lo que viene siendo, bueno, es la 3-1-4-2, esta que ves aquí en pantalla. Tiene un mediocentro defensivo, dos interiores, tiene dos mediocentros ofensivos y dos centros delanteros. Es sumamente ofensiva esta formación, yo te la recomiendo para juego de posición y juego por las bandas. La siguiente formación está en la Liga de Argentina. Vamos a escoger al Club Atlético Tucumán y esta equipación nos va a dar lo que viene siendo la 4-1-4-1. Es una alineación pues que también ya viene de forma incorporada, de forma predeterminada ya viene incorporada en el juego, pero que también puedes usarla a través de este equipo. Bueno, yo te la recomiendo, es con la que actualmente estoy rankeando y pues ya sabes, dime en los comentarios qué tal te fue. Ah, por cierto, te la recomiendo para contraataque rápido y juego de posesión. La siguiente formación también está en la Liga de Argentina, pero ahora vamos a buscar al River Plate. Esta equipación nos va a dar, bueno, una vez que le demos por defecto, nos va a dar lo que viene siendo la 4-1-3-2. Esta equipación yo personalmente la he usado en el pasado y a mí me gusta bastante. Nuevamente también te la recomiendo para contraataques rápidos y contraataques largos. La siguiente formación es una que salió hace algún tiempo. Nos vamos a ir a selecciones aquí a Europa. Vamos a escoger a la selección francesa. Esta nos va a dar lo que viene siendo la 4. Bueno, aquí es la 4-1-3-2. Pero pues prácticamente es una 4-4-2. ¿Por qué? Porque bueno, tiene el centro delantero fijo ahí arriba. El falso 9 que viene justo detrás del centro delantero. Tiene dos interiores y dos mediocentros. Pues por el centro, ¿no? Yo te la recomiendo para lo que viene siendo contraataques rápidos y juego por las bandas. La siguiente formación también está en Asia. Nos vamos a ir a lo que viene siendo la FC Champions League y vamos a escoger a Sepahan SC, creo que así se pronuncia, y nos va a dar lo que viene siendo la 4-1-2-3. Esta formación, lo interesante es que tiene la opción de que los mediocentros, aparte de mediocentros, puedes transformar en mediocentros ofensivos y pues ya viene con los típicos extremos y centros delanteros. Yo te la recomiendo para juego de posesión y contraataques rápidos. La siguiente formación la podemos escoger también de aquí de la FC Champions League. Vamos a escoger a los Jeonan Dragons FC. Nos va a dar lo que viene siendo la 5-2-3. Los MCs no los puedes cambiar más que a mediocentros defensivos. Tiene la típica línea de 5 atrás, tiene dos extremos y un centro delantero fijo. Como gran parte del tiempo no vas a tener posesión del balón, yo te la recomiendo esto para lo que viene siendo contraataques rápidos y contraataques largos. Bueno chicos y chicas, díganme qué les parecieron las formaciones de esta semana. Si me faltó alguna, déjame en los comentarios, dime de qué equipo le pertenece, cuál es la formación y pues nada más, ¿no? Ahí me lo mencionas y con todo gusto lo leo. Ya saben que si les gusta apoyar esta clase de contenido, se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones, que es completamente gratuito y estoy seguro que no te quita absolutamente nada. Así que yo me paso a retirar, yo soy PES Latinoamérica y recuerda, váyate.